la cocina no trompean o nada. Nada de nada. Chavis, pero yo tengo una pregunta. Sí. Si yo no supiera hacer de comer, ni de trapear, ni de barrer, ¿ustedes me quisieran en sus casas? Él me da la contraseña de su celular, Chavis. A ver, pásalo para acá, véngase para acá. Es más, que pase acá al frente, tráigalo, por favor. Ven, hermoso. Yo le voy a decir, señor Chavis. Sí. Si la mujer no sabe cocinar, la pongo a prueba con mi mamá para que la enseñe. Eso. Tiene razón, chaval, tiene razón. Bueno. ¡Humberto! Es que yo la verdad pues había soñado una vez este día porque soñé con Aleida. Nunca, la verdad, nunca creí estar tan cerca, ¿va? De ella y... Pues, ¡ven para acá! ¡Ven para acá! Sueño. ¡Vente, hermoso, ven! Un pañuelo, por favor, para secarle el sudor. Es que me siento nervioso. Bueno, me pone nervioso. Yo te lo pido aquí, yo se lo pido. No, dáselo. Cuídenlo bien, por favor. Gracias. No, pues muchas gracias, pero son los nervios, es que... No, te preocupes. No, yo sé que andas mojadito, pero no importa, aquí te secamos. Cuando tú soñaste con Aleida, ¿cómo amaneciste? Contento, Van, porque fue un sueño... yo me imaginé en el que yo me levantaba y ella dormida, me levantaba en la mañana, pues preparaba de comer y todo. Se lo dejaba en lo que yo me iba a trabajar y ya para que ella pues solo se levantara y comiera. Y, a mí me gusta hacerle noche a los hombres, Chavis. Y ahora que la ves de cerca. No, pues como un sueño, casi casi va. Aleida, viene desfajado, no, por favor. No, ayúdenle. No puedes salir aquí en televisión. Desfájelo. ¿A dónde vas? Es que no puedes salir así en televisión. Ponte de hermoso. Es que no, Chavis, esto no se puede. No se puede. No, pues. Es que vine en modo villero, va. Vengo acá a bailar la cumbia. ¡En modo villero! Vengo a bailar la cumbia, va, con damas gratis. Así me gusta mucho como él. Y yo, pues, le quiero preguntar otra vez lo que ahorita les comenté. Si yo no sé trapear. No sé cocinar, no sé barrer, no sé lavar, no sé nada. Tienes razón. Yo quiero que le digas a ese hombre, a ese que estás viendo ahí. Quiero que le digas... Pero dímelo con todo lo de tu pecho. ¿Cómo dijo? Que yo sepa hacer todo eso. Pues no me importaría, va, solo que me quisieras y que no me mintieras. Yo por ti lo daba todo y lo hacía todo también. ¡Ándale, Aleida! De seguro se te ha de quemar el agua para café. Sé hasta cocer frijoles, hacer arroz y... ¿Cómo haces todo los frijoles? Ah, pues, primero los lavas, va, quita las piedritas. ¿Ah? No, pues ya mejor voy a hacer recetas, ¿no? Sí, sabe, Chavis, me encanta. Y luego agarras el jarro. No, y hasta unas de harina también le hago. ¡Ah, sabes hacer tortillas de harina! Todavía no me salen redonditas, pero aprendería a hacer. ¿Serías capaz de hacer todo eso por Aleida? Hasta más. ¡Hasta más! Sí. Dime algo que nunca has hecho en tu vida que serías capaz de hacer por amor. No, bueno, no quiero decirle algo que haría, pero quiero decirle que cuando la veo, aunque sus ojos no sean azules, en ellos encontré el cielo. ¡Ay, no! No, señor, ese tipo de hombres son los... Ay, los hombres que son... ¡Cómpratelo, Chavis! ¡Son mandilones, hombre! Los mandilones, esos señores. Me lo quiero comer, cómpremelo, Chavis. Estando frente a usted y viéndola a los ojos, tiene un color azul. Cielo. Cielo. Ay, no. Con esas palabras. ¿La pensaste todo el camino o qué? No, pues es, no lo pienso. Me sale el corazón, va. Es lo que me hace. ¿Qué más te sale del corazón cuando ves a Aleida? No, pues que... No, pues que no, pues las palabras no me dan, pero el sentimiento, yo siento que ella sí lo siente, ¿va? Que tenemos una complicidad. ¡Tienen una complicidad! Que siento que conectamos, ¿va? No sé si sea el momento, pero quiero recordarlo para siempre. ¡Ay, mi amor! Chavis, yo quiero preguntarle, yo le quiero preguntar a él si él ha soñado alguna vez con embarazarme. ¿Ha soñado con embarazarme alguna vez? Pues
he soñado, pero ya cuando con niños va, los, no importa si tú tienes, yo como quiera respondería por ti y por... Yo tengo un hijo, de hecho. Sí, no me importa, no me importa, le doy mi apellido si quiere. Okay. ¡Oh! ¡Qué fantasía, Chavín! Estoy de verdad sorprendido. ¡Los amigos, qué opinan! Vamos allá. No, yo estoy inconforme de lo que dice el señor. Yo estoy inconforme porque ese tipo de señores que son mandilones jamás te van a lavar los calzones, jamás te los van a lavar. No soy mandilón, es simplemente el amor. O sea, tú haces cualquiera por cualquier persona si lo sientes, va. No lo haces por conveniencia o por recibir algo a cambio, va. O sea, al igual si ella no me responde, no me importaría porque te digo, yo no lo hago por obtener algo, sino es algo que siento. Esta noche te voy a cumplir uno de tus grandes sueños. ¿Regalarnos la boda? ¡Claro! ¡Eso es lo de menos! Si ella acepta, ¿por qué no? Yo pongo todo lo de la boda. Sería el padrino, ¿por qué no? ¡Eso, Chavis! Pero para empezar, quiero cumplirte ese sueño. Hoy, aquí, tú tendrás una semana inglesa con Aleida. ¡Ay! Acepto. ¡Acepta! ¡Acepto el reto!